Gran visir, felicidades. Las dos últimas fortalezas han caído. Sigetbar forma parte del territorio otomano. Gracias, Ala. Su majestad estará complacido. Su deseo se ha cumplido, Su Majestad. ¿Qué sucede en el corazón del hijo de Adán cuando muere? Cuando la sangre y el alma se llevan lo que queda. Son las conquistas las que escriben la gloria de un rey. Y en su corazón él tiene más que sus victorias. Mi corazón está repleto de amor. Amistad, poemas y hojas que nacieron bajo la luz divina. Mi mente está en el cielo con las estrellas. Mis raíces son oscuras y no saben cómo saciarse. Están enterradas en la tierra sagrada. Mi oscuridad es de la tierra. Mi luz es de los cielos. Yo, el chambelán de los armeros Suleimán Ag, he traído noticias para mi príncipe de parte del gran visir Piri Mehmet Pasha. Nuestra Majestad, Su Excelencia el Sultán Selim Khan, la noche del 22 de septiembre, después de tu rezo por la tarde en su tienda en el campo militar Korlu, inició su ascenso final hacia Alá Todopoderoso, ingresando a su paraíso. Su Excelencia el Príncipe Suleimán debe llegar a la capital lo antes posible. Su Majestad, Su Excelencia el Sultán Suleimán Khan, la gran dinastía otomana y todo el dominio otomano lo aguarda. ...1566.
Feliz Eid, que sea bendito su majestad. Mi príncipe Murad quizá no llegue a las plegarias de Eid. Como usted ya sabe, muchos de los caminos se han cerrado por la nieve y las inundaciones. En tanto logre llegar al palacio a salvo, está bien. Su majestad, su séquito lo espera en el jardín principal. Como ha ordenado, iremos a la mezquita de su complejo. Bien. Su majestad, si lo permite, podemos rezar en la mezquita del palacio. Y puede visitar su complejo en otro momento. ¿Dónde está Selim Sumbul? Sultana, el príncipe se encuentra en los aposentos del sultán. Él cree que puede evitarme todo el tiempo. Cree que el tiempo curará todo mi dolor y mi odio. Esperé tantos años. Llegará el momento en el que le grite por lo que le hizo a Bayaceto. Sultana, todos en el harén la esperan para que comience las festividades de Eid. Nurbanu, ¿también está aquí? Debe estar en sus aposentos. Muy bien. También llegará su momento. Recibirá mi presente de Eid en persona. Sultana, le juro que si la difunta Sultana Hürrem oyese las calamidades que planea para esa mujer de Venecia, la besaría en la frente por Alá. La opresión contra Bayaceto me quema el corazón, Sumbul. Me quedan pocos recuerdos de él. Y las cosas que les hicieron a sus hijos. En especial al más pequeño de ellos. Mehmet solo tenía 3 años. Aún sigo soñando con él. ¡Atrás! ¡Aléjense! ¡Nunca jamás me quitaré la mi 1561. Hijo! ¡No podrán hacerlo, jamás! Sultana, por favor, entréguenos al príncipe Mehmet. ¡Es una orden! ¡Jamás lo haré! ¡Jamás lo haré! ¡No se acerquen atrás! Defne, se acabó. Ya perdiste. Ahora entrégalo. Debes entregar al príncipe Mehmet a los guardias. Ven. Ven e inténtalo. Te arrancaré el corazón. ¡Defne! Ya se acabó. Acéptalo. No. Nurbanu, no. Te ruego que te detengas. Si matas a mi hijo, ¿cómo podrás volver a mirar a tus hijos a los ojos? ¿Acariciarás sus cabezas con tus manos sangrientas? Ten piedad, por favor. Tú también eres madre. Es cierto. También soy madre. Es por eso que debo hacerlo. Por mis propios hijos. Tengo un solo deseo para Alá. Que cada momento feliz que tengas se vea opacado por todo el dolor que atravesamos. ¡Atrapen a esa mujer! ¡Rompan la puerta! ¡Rompan!
Mehmet, hijo mío. Nunca te van a alejar de mí. Nunca nos separarán, ¿de acuerdo, hijo mío? Vamos, incompetentes, ábranla. Envíen guardias al jardín. Por si intenta escapar, que no lo haga. ¡Abra la puerta, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Entren! Madre, te deseo una muy buena fiesta. Ojalá que todo siga bien. Que Alá nos siga dando festividades. Amén. Amén. Mi hijo, Mehmet. Es bello, gracias, Ala. Ojalá le hubieses dado un nombre distinto. ¿Por qué está diciendo eso, sultana? ¿Qué tiene eso de malo? Que tenga una vida larga y afortunada. Su nombre me trae oscuros recuerdos, esa es la razón. De cualquier modo, debemos aprender a convivir con la oscuridad del pasado. Las tres tienen maravillosos matrimonios. Sus esposos, Sokolu Mehmet, Piyale Pasha y Hassanag, tienen puestos importantes en el imperio. Si ustedes reconocen su valor, ellos reconocerán el suyo. No olviden que son sultanas y que sus esposos son sus servidores. Si son leales, su futuro será siempre brillante. Y por el trono y por el poder, ¿valdrá la pena todo el dolor que soportamos a la mediante? A la mediante. El dolor que siente mi padre parece ser terrible. Y continúa empeorando aún más. Es difícil ocultarle a su corazón lo que ven los ojos, Alteza. La salud de su majestad empeora cada día. Será mejor tomar precauciones. Su estado es muy frágil. La muerte es una realidad que todos los hijos de Adán debemos enfrentar eventualmente. Como gran visir, deberías pensar en la salud de su majestad. Encárgate de la situación. Es demasiado pronto para pensar en tomar precauciones. El poder me espera sobre una bandeja de plata. Váyase tú. Que tengan un Eid sagrado. Igualmente, su majestad. Feliz Eid, sultán, padre. Su majestad. ¡Suéltame! Su majestad, permítame llamar a los doctores. Su dolor empeora cada día. Ellos pueden preparar una medicina para disminuirlo, aunque sea para pasar el Eid en paz. No quiero Ferhat. Su
significa que en este mundo aún tengo dolor para sentir. Es imposible huir de las flechas del Todopoderoso. Está bien, sultana. Tuve un sueño. Alá mediante, ¿fue algo bueno? El sultán Suleimán abandonaba el palacio e iba a caminar. Tenía una bata blanca, como la que también vistió mi difunto hijo Mustafá cuando caminó hacia su muerte. Es una señal de Alá, Fidán. El final del sultán Suleimán está cerca. Igualmente ya es anciano. Nunca abandona el palacio. La gota lo tiene postrado en la cama todo el día. Si fuese una roca, ya se habría partido. Él ordenó la muerte de su propio hijo. Su alma no permitirá que su cuerpo se salga con la suya. Al irse, su alma tendrá dolor. Prepárate, Fidán, viajaremos. ¡Feliz fiesta, sultana! ¡Feliz fiesta, sultana! Esmahan, ¿dónde está tu esposo, Sokolu Mehmed? ¿Aún no me ha saludado por el Eid? Es una persona muy importante. Desde el comienzo, ha sido muy amable. Incluso, le dimos más de lo que le debíamos. Primero tú, y después el puesto de gran visir. ¿Cómo está su salud? Es muy buena. Sultana, felicidades. El príncipe Murad ha llegado a Uzkudar. Al fin, gracias a Alá. No veo a mi hijo desde hace más de 2 años. Oí que hay problemas cerca de las fronteras de Hungría. Por desgracia. Desde que Maximiliano ascendió al trono, nuestras relaciones con Austria no han sido buenas. Primero, enviaron sus tributos tarde y luego se atrevieron a ocupar una de nuestras pequeñas ciudades. Su Majestad está informado de esto, ¿verdad? Claro. En el pasado, Su Majestad no hubiese aceptado estas cosas. Y les habría enviado a los enemigos la respuesta que ellos merecen por su atrevimiento. La condición de Su Majestad es conocida. Ya todos saben que no puede salir del palacio. A decir verdad, no es necesario que salga. Tú puedes ir, Sokolu. Como gran visir, debes reforzar tu reputación en el campo de batalla. De ese modo, el pueblo entero te respetará y te valorará mucho más. Tiene razón. Pero nunca comenzamos una guerra sin la presencia del sultán Suleimán. Jamás lo hemos hecho, Alteza. Nunca. Las normas pueden cambiar, Sokolu. Alá no se encarga de eso. Sultana, Su Majestad la recibirá ahora.
Su Majestad. Mariam. Le deseo un muy feliz Eid. Te deseo lo mismo a ti también. Siéntate. ¿Cómo se encuentra? Alá mediante, ¿no siente dolor? Estoy bien, gracias, Alá. Y ahora que te veo, mucho mejor. Siempre recuerdo los viejos Eids, cuando no faltaban las voces de niños. Luego las festividades con canciones. Todos deberían disfrutar. Una vez más, tenemos un Eid triste, un Eid con faltantes. Hace tiempo que hay algo que me perturba, Zumbulag. Nuestra difunta sultana Hurrem te había liberado. Eres libre hace años. Pero todavía sigues aquí. ¿Por qué? Yo regresé una vez por la sultana Hurrem. No tenía intención de viajar a Egipto. Porque este palacio es mi casa y también es mi hogar. Si estuviese en otro lugar, sería como pez fuera del agua. Tú también piensas en partir, ¿verdad? Si Su Majestad te diese permiso, no te quedarías ni un momento. Mi amor y lealtad por Su Majestad son eternos, claro. Pero tienes razón. Este palacio me está matando. Es como si los muros sufriesen y las puertas gritasen. Me dicen que lo abandone, que me vaya. Todo comenzó esa noche, ¿verdad? Algo te sucedió después de la noche en la que murió la señorita Gulfem. Nadie dijo ni una sola palabra. Es un gran secreto. Pero todos en el palacio lo saben. Algo aterrorizante sucedió esa noche. Si no puedes mantenerlo en ti, dime entonces qué pasó. Soy el que guarda los secretos de este lugar. 1562. Su Majestad está muy triste. No come nada desde el momento en que se enteró de la muerte del príncipe Bayaceto. Aunque fue difícil, logré hacerle beber un jarabe prescripto por el doctor. Alá mediante dormirá en paz. Su Majestad, realmente está triste por la ejecución del príncipe Bayaceto. No le creo. Me gustaría abrirle el pecho para ver si tiene un corazón adentro. ¿Qué dice, señorita Gulfem? Claro que Su Majestad está triste. El príncipe Bayaceto no merecía morir de esa forma. Es desafortunado para él. Pero no es obvio que Su Majestad está destrozado. Sí, probablemente fue así. El doctor principal desea verte, Ferhatak.
Su Majestad. No puede dormir, ¿verdad? Tanta medicina ya no le funciona. De cualquier modo, no podría. ¿Cómo puede dormir un padre que mata a sus hijos? Primero mató a Mustafa. Y esa fue la razón de la muerte del pobre Jehangir. Y ahora Bayaceto. Que digan lo que quieran. Usted lo mató. Arrojó a Bayaceto a las manos de sus enemigos. Lo dejó a merced de su propio hermano. Por esa razón, no diga que es inocente. No lo haga. Es su culpa. Todo es culpa suya, sultán. Lo que nos sucedió a todos nosotros fue culpa suya. Por el bien de este trono, en el cual usted ni siquiera es capaz de sentarse. Usted encendió este fuego. ¡Mire! ¡Mire! Parece sangre cayendo de los domos. Ríos de sangre. Sangre que nunca podrá borrarse de la historia, sultán. ¡Alto, señorita Gulfem! ¡Deténgase! Su Majestad. Su Majestad está bien. Disculpa, Sumbulag. No puedo describirlo. Es imposible. Aunque tu lengua no diga nada, todos los guardias hablan. Y tus ojos se leen claramente. Y cuando te miro a los ojos, veo lo que sucedió. Sultana. Por favor, beba esto. Estoy seguro de que la hará sentir mejor, mi sultana. Dígame, ¿se siente mejor, Su Majestad, a la mediante? ¿Cómo puede estar, Sumbul? No tiene humor. Antes, los días de Leyde en este palacio eran emocionantes. Ahora dan pena. Con permiso. Así que hallaste el coraje para enfrentarme. Pasaron 5 años. Exactamente 5. Te maldigo cada noche antes de dormir. Cada mañana rezo contra ti. ¿Y tú? ¿Puedes dormir con la sangre de nuestro hermano en tus manos? Mi
Vine aquí a saludarte por el Eid, Mariam. Si no lo deseas, depende de ti. Pero jamás permitiré que me hables de este modo. Porque delante de ti tienes al único heredero al trono del Imperio Otomano. Es cierto. Veo a un heredero que estuvo dispuesto a todo. Si quieres, justifícalo. Pero en mis ojos, eres un asesino de hermanos. Solamente un cruel asesino, Selim. ¿Crees que eres una persona piadosa? ¿Eh? ¿Acaso crees que no sé que tuviste que ver en la muerte de mi hermano Mustafa? Antes de buscar fallas en mí, mírate al espejo y busca las tuyas. María, mi hermosa hermana. Si lo recuerdas, mi madre dijo que nadie era inocente debajo de este techo. Todos viven lo que merecen. Esta es la última vez, Mariam. Si intentas sobrepasarte una vez más, te juro que te golpearé. Y ese golpe te aplastará. ¡Alto! ¡Oh! Extrañaba este palacio, Su Alteza. Yo también. Realmente extraño a Su Majestad y a mi padre. También a mis hermanas. ¡Atención! ¡Su Alteza el Príncipe Murad! Madre. Mi héroe. Hijo mío. Bienvenido. Estaba preocupada porque no llegabas. Envié mensaje acerca de mi condición, madre. Los caminos no están en buen estado. Hola, hermano. Bienvenido. Nuestra madre se preocupaba. Esmahan, hermana mía. Shahrazad, Jebjer. Estoy muy feliz de verlas a todas aquí. Bienvenido, el futuro de mi felicidad. Aquí está la Sultana del Sol y la Luna. Te has convertido en un valiente joven, Murad. Que Alá te proteja de la envidia. ¿Estás feliz con mis presentes? Me hizo muy feliz, Sultana. La bata bordada en oro es un testamento a sus altos estándares. Quería que la viese sobre mí. Se ve muy bien. Pero quiero saber otra cosa. Acerca de mi otro presente. ¿Ella te dio alegría al corazón? Sultana, Su Alteza, ¿de qué presente están hablando? Mi favorita, Safiye. Ella es el sol de mi felicidad. No importa cuánto se lo agradezca, no será suficiente, Sultana. Y ahora es momento de las felicitaciones. Safiye está embarazada. Alá mediante, nuestra felicidad se verá coronada con un príncipe. Hermoso. Felicidades. Alá mediante, pronto sostendrás a tu hijo en tus brazos. ¡Incluso siglos después, te recordarán!
como el ebrio que siempre ha sido. El príncipe Murad ha llegado, y no me gusta la criada que él trajo. La sultana Mariam se la obsequió, no sé por qué lo hizo. Pero la mujer ya está embarazada. Selim, Su Alteza, ¿qué haces? ¿Cómo estás bebiendo en este palacio? No te entrometas. ¿Es por Mariam? No, dime. Alá sabe que lo que te dijo oscureció tu corazón. Ella siempre fue vengativa. No escuches sus palabras, solo quiere lastimarte. Es cierto que quiere lastimarme. Pero no lo dice sin causa. Lo que dice es verdad. Soy un asesino de hermanos. Y nadie tiene el coraje para decirlo. Pero esa es la verdad. Le juro por Alá, mi sultana, que el que haga algo malo recibirá también algo malo a cambio. Me dio mucha felicidad ver la reacción de Nur Banu cuando vio a la señorita Safiye. Debes haber visto cómo mi amor e interés por mi sobrino Murad preocupó a Nur Banu, más aún al oír del presente. Oh, sultana, le puedo asegurar que ella enloqueció. ¿De qué presente hablan, mi sultana? ¡Ay, qué mujer horrible! Sultana, le juro que debe estar muy orgullosa de usted. Convirtió a una pobre Safiye de Albania en una mujer noble de Venecia. Es muy inteligente, gracias a la... Nadie debe saberlo. Que Nur Banu crea que Safiye es de su propia sangre para que pueda temerle. ¿Me entiendes, Zumbul? Sultana... Antes de ver a Nur Banu como directora del harén o como madre sultana, prefiero arrancarme los ojos yo mismo. Mi madre nunca llegó a ser madre sultana del palacio. ¿Crees que Nur Banu sí? No. Confío en la lealtad de Safiye. La eduqué bien. La semilla de enemistad contra Nur Banu que yo planté en ella crecerán siempre. Como bien sabes, tengo influencia sobre Murad. Selim cree que su hermano no existe y por lo tanto no tiene rival. Pero en verdad su mayor rival será su propio hijo. Me sorprende su inteligencia. Si dijese que el alma de su madre vive en usted, no sería una mentira. Ese es el halago más bello que me han dado, Zumbul. Sultano. Pero debemos ver la realidad. El vacío que la sultana Hurrem dejó atrás no puede ser llenado por nadie. Mi padre sultán, le deseo un feliz Eid. Igualmente. ¿Qué hace esta mujer aquí? Safiye es mi favorita, madre. Y lleva a mi hijo. Tu madre me dio las buenas noticias. Que Alá lo cuide. Amén. Madre, mi favorita no es una extranjera para ti. ¿Qué estás diciendo? Es veneciana. Y ella también es de tu familia de Bafo. Es cierto, sultana. Mi antiguo nombre era Sofía Belucci Bafo. Mi padre es Leonardo Bafo. La vida está llena de coincidencias. Llamarlo una coincidencia sería poco. Como sabemos, esta mujer fue un presente de Mariam. Es obvio que la escogió especialmente para ti. Has viajado mucho, hijo mío. Ve a tus aposentos y descansa. Hablaremos más tarde.
Sultana. Sultana. Me honra que vengas a mi mesa junto a tu favorita, Su Alteza. El honor es todo nuestro. Adelante. Es evidente que tu madre no está feliz con mi presente desafío. Mi madre no confía en usted. La razón es el problema que hay entre usted y mi padre, el sultán. No es mentira. Entre todos los hermanos que tengo, Selim no era mi favorito en absoluto. Nos alejamos por lo de Bayaceto. Pero tú eres distinto, Murad. Eres mi único príncipe, el más querido. Te pareces mucho a mi hermano Bayaceto. En verdad lo extraño mucho. Por favor, le aseguro, sultana, que trabajaré duro para ser digno de su amor por mí. Para todos aquellos que quieren ver, el pasado es una lección. Es obvio quién es tu enemigo y quién tu amigo. Este palacio fue testigo de la traición de hermano a hermano y de un padre matando a su propio hijo. El príncipe Selim ascenderá al trono sin duda. Qué triste. Pero lo que nos espera en el futuro es incierto. Ya conoces a tu padre. No levanta la cabeza de su bebida. Sultana, ¿las palabras que dice de mi padre el heredero no son desagradables? Es evidente que eres valiente y también eres un buen hijo. Siempre debes respetar a tu padre así y también protegerlo. Pero debemos ver la realidad. El príncipe Selim busca hallar la paz interior que él perdió en la bebida. ¿Ya viste su condición, verdad, Safiya? Sí, sultana. Que Alá lo proteja. Parecía que su alma hubiese sido separada de su cuerpo. Desafortunadamente. Es por eso, mi héroe, que tú eres el futuro de todo este imperio. Debes ser digno de eso. Estoy en Manisa de cualquier modo. Intento gobernar mi provincia lo mejor que puedo. Su Majestad está complacido conmigo. Muy bien. Acercarte al sultán es necesario. He preparado un presente para que le entregues a él. Es algo mejor que las gemas y todos los caballos que el príncipe Selim le ha estado regalando a su majestad. ¿Qué es? Tengo curiosidad, sultana. Darle un presente al sultán del mundo que tiene todo es muy difícil. Pero escogí el regalo más hermoso. Es algo que reflejará el poder de su majestad. Ya lo verás. Mientras usted sea la cabeza de nuestra familia, ninguno de nosotros sufrirá. Y sé que pierda su alegría. Mis ojos ya no sirven en la oscuridad. Lo leeré más tarde. Si lo desea, puedo leérsela.
Mis ojos aún son agudos como los de un halcón. ¿Así que ahora, además, serás mis ojos? ¿No somos uno de cualquier modo? Nuestros corazones son uno, ¿no es cierto? Su Majestad, el príncipe Murad ha llegado. Está con la sultana Mariam y esperan permiso para ingresar. ¿Qué pasan? Su Majestad. Su Majestad. Murad, mírate. Ya eres un hombre. Tu ceremonia de circuncisión sigue en mi mente. Los años pasan tan rápido, Majestad. Nuestro príncipe Murad en verdad ha crecido mucho. Poderoso rey, tengo un pedido que hacerle. Si lo permite, me gustaría unirme a usted en el consejo hoy. Será el tesoro más grande para mí obtener experiencia de un gran gobernante como lo es usted al unirme al consejo, Su Majestad. Si es tu deseo, claro que puedes venir al consejo. El problema con Austria aún persiste, Su Majestad. Los tributos aún no fueron pagados. Maximiliano ha dicho que está del lado de la paz y ha enviado a un embajador. Pero aún no hay noticias del tributo ni explicaciones acerca de la tierra que ellos han tomado recientemente. Claro que la actitud temeraria del rey Maximiliano puede explicarse porque las circunstancias han cambiado. Ahora, estamos en un mundo distinto. Ya Enrique Tudor no pertenece a este mundo, ni Sharklen. Su Majestad, si usted me lo permite, por favor, quisiera darle un presente. No es apropiado, Su Alteza. Preséntamelo más tarde. De hecho, es muy apropiado para este momento, ahora. Las fronteras del Imperio Otomano, esta tierra, que ya no tiene límites establecidos, es su legado. Quería que todos sus servidores lo viesen bien. Quería que una vez más recordasen lo poderoso que es el Imperio Otomano, Su Majestad. Ahora, ¿por qué creen que tengo este mapa aquí? Querías tirar el mundo entero bajo nuestros pies de esta manera. Nosotros ya no somos un imperio de los Balcanes. Cabalgaremos a la tierra de Europa. En Belgrado, Udín, Viena, Roma. Y clavaremos nuestras espadas en el corazón de la Europa infiel. Pero no le daremos la espalda al este. Nos expandiremos más allá del mar Caspio. Alá mediante, con la ayuda de Alá y con su poder absoluto, mi majestad. Mi rival no es el Shah Ismael. Mis rivales son Sharklen, François, Enrique Tudor y los infieles del Vaticano. Primer objetivo, Rodas. El Mediterráneo será un lago otomano. Nadie navegará o pondrá su bandera sin nuestro permiso. Su viento, su trueno, su rayo, eso vamos a hacer. Me has hecho muy feliz con tu presente.
Pídeme lo que tu corazón desee de mí. No quiero nada más que solo besar su bendita mano, Su Majestad. Arriba. Ven conmigo, acompáñame. Quiero enseñarte una cosa. Un sultanato no son solo las cosas que ves en un mapa, claro está. Si consideras esas llanuras infinitas, esas montañas, mares y ciudades como un cuerpo, el alma y la sangre de ese cuerpo están ocultas en estos libros de registros. Cientos de años de trabajo. Costumbres, leyes, acuerdos, escritos, eruditos. Esas fronteras que ves están formadas por las mentes y acciones de mí mismo y de los 9 sultanes que me precedieron, Murad. Su Majestad. Oí que el príncipe Murad se ha unido a usted en el consejo. Si lo hubiese sabido, los habría acompañado. Dime qué intentas hacer, hijo mío. ¿Qué asunto tienes en el consejo? Quería beneficiarme de las experiencias de Su Majestad y ver qué tipo de cosas me esperan en el futuro. Yo ya sacrifiqué todo, incluso el sueño tranquilo y el alma limpia. Incluso a mí mismo por tu futuro. Ya sé todo, mi padre sultán. Sé la verdad. Sé todo lo que atravesaste y lo estoy registrando. Todo en mi mente para así poder evitarlo, padre. Sokolo. Sí, Su Majestad. Todos deben saber que no habrá alcohol en mis tierras. Inmediatamente cerrarán cualquier establecimiento que lo prepare. Destruyan los bares. ¿Sucedió algo que lo hizo enfadar, Su Majestad? ¿Hubo alguna queja? No es necesario que haya quejas, Sokolo. Lo tengo en mente hace tiempo, solo hazlo. Como ordene, Su Majestad. Pero esto no será bien recibido por los no musulmanes y los francos que viven aquí. Y no será beneficioso en términos de la economía. El alcohol no se permite en nuestra religión. Conozco los daños que causa. Ahora hazlo. Como ordene, Su Majestad. Te dije que nadie esté cerca de mi príncipe sin que yo lo sepa. ¿De dónde salió esta mujer Safiye? La sultana Mariam la descubrió. Durante años estuvo en su servicio. El año pasado se la regaló al harén del príncipe Murad. Escogió a esa criada a propósito para vengarse por la muerte del príncipe Bayaceto. Sea paciente, sultana. Pronto acabará todo esto. El trono seguramente será del príncipe Selim. Y entonces tendrá su victoria. Y acabará con el poder de Mariam. Ella jamás podrá seguir en su contra. La sultana Mariam no es la única en mi mente. Es esta Safiye. La que usted llama Safiye es una inocente criada. ¿Qué hará en su contra?
Pase. Sultana, la señorita Safiye está aquí. Quiere verla. Sultana, hace días que espero impacientemente estar en su presencia. Oí tantas veces su nombre en Venecia que me dio mucha curiosidad conocerla. Y ahora ser la favorita de su príncipe es todo un honor. No me importa quién eras en tu pasado ni de dónde viniste. Este es un palacio. Y somos mujeres otomanas. El príncipe Murad es preciado para mí. Su felicidad es mi felicidad. Debes ser leal. A la mediante probarás tu lealtad hacia mí lo antes posible. Si no lo haces, no serás tú la persona que criará a ese niño que llevas en tu vientre con tanto cuidado. Hay solo una manera de poder probarle mi lealtad, sultana. Y es hacer feliz a su alteza y también darle un hijo. Sé que el príncipe Murad siente mucho amor por mí, al igual que su esposo, el príncipe Selim, siente amor por usted. Nada más confiable para el pueblo que el Estado. No hay nada que le dé más felicidad a alguien que respirar aire fresco. Esto que ellos llaman un sultanato no es más que una lucha por el mundo. No hay nada que le dé más felicidad y fortuna a alguien que la unidad. Aproximes a los círculos de bebida y alegría, porque sus consecuencias son malvadas. Si buscas un camarada eterno, busca la lealtad. ¿Eh?
Al igual que en un reloj de arena, los granos de tu vida caen constantemente. Cuando invierte en el reloj, el tiempo pasa como si solo una hora hubiera pasado. Obtener la tranquilidad, oh Mujibi, purifícate. No hay nada que le dé más serenidad a alguien en este mundo que irse del mismo. El dolor ha pasado y ya puede ponerse de pie, Su Majestad. Pero los doctores están preocupados. Tiene que descansar. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, las mejores manzanas! ¡Aquí, cómprenlas! ¡Tengo las mejores manzanas! ¡Manzanas, aquí! ¡Aquí! ¡Las mejores manzanas! ¡Aquí, las mejores manzanas! ¡Mire esta manzana, Bey! ¡Mírela! ¡Mire! ¡Mire, Bey, qué bella! ¡Pruébela! ¡No se arrepentirá! Espero que sepa bien. No hallará una mejor en todo Estambul, Bey. ¿Qué le parecen, Bey? Bueno, llevaré. Claro que sí. No se preocupe, Bey. No lo engañaré. No quiero que me lleven ante el juez. No busco la muerte. ¿Y cómo está el negocio? Oh, ni lo pregunte. No puedo ni hablar. Los jenízaros ya no tienen dinero. Apenas les quedan 3 meses de salario. Solo vendemos lo que se puede. Las deudas aumentan. El sultán que nos gobierna no quiere ir a la guerra. Como si fuera poco, también ha prohibido los bares. Antes de molestarnos a nosotros con eso, debería encargarse de su hijo ebrio. El sultán Suleimán juega con nosotros, juega. Le quitó la vida a nuestro radiante príncipe Mustafa. Y a nuestro valiente príncipe Bayaceto. Y ha dejado el imperio en manos de un ebrio. Ay, ay, ay. ¿Cómo te atreves a hablar así de nuestro sultán, Efendi? Es lo que todos dicen. El sultán y su energía han desaparecido y le queda poco tiempo. No hablemos de la guerra. Ni siquiera puede ir a rezar. Dicen que el que se enfrente al sultán Suleimán se enfrentará a su justicia. Ya no es como era antes. Ya no tiene fuerza ni para pararse. Dicen que ni siquiera puede usar los baños solo. Tonto profano. ¿Sabes los ojos de quién estás mirando mientras dices esas cosas? Yo soy el sultán Suleimán. Ahora dime lo que quieras mirándome los ojos. Dime. Su Majestad. ¿Cuántas guerras luché? ¿Cuántas gané? ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! Su Majestad, Su Majestad. Tenemos que regresar al palacio, rápido. Sultán Suleimán. Mira muy bien eso, Fidán. Mira bien. Ese es el rostro del que fue sultán del mundo. Mi corona. Ni trono, ni sultanato. Solo un padre que se atrevió a matar a su propio hijo.
Koutaya. ¿Cuándo se trata de nosotros? La muerte es nuestro barco. Mis hijos y yo subiremos a ese barco y nos enfrentaremos a Alá. Y solo nos arrodillaremos ante él y buscaremos el perdón solo en él. Debemos escoger criadas de inmediato y enviarlas a Manisa al palacio del príncipe Murad. Espero que Su Alteza le entregue el corazón a alguna de ellas. Y debemos deshacernos de la señorita Safiye pronto. Alá mediante, sultana. ¿Qué quieres decir con eso? La sultana Mariam no puede controlarlo todo el tiempo. Sultana, se nota que la señorita Safiye es distinta. No es como las demás. Si lo fuese, la sultana Mariam no la habría enviado. No es difícil ver que es una luchadora. Ya ve lo rápido que colocó al príncipe Murad en sus manos. Adelante. Te estás arruinando, Selim. ¿Qué sucederá después de tanta bebida? En especial cuando Su Majestad la ha prohibido. Si no piensas en ti mismo, piensa en tus hijos. Su Majestad, el sultán de las siete regiones. Mi padre. ¿Sabes por qué me envió aquí? Para castigarme. Para torturarme. Porque este era el palacio de Bayaceto. Entraba por esa puerta. Se sentaba en este sofá y abrazaba a sus hijos. Siento que su sombra está aquí. Estás equivocado. Su Majestad no sabe que tú ordenaste la ejecución de Bayaceto. El príncipe Bayaceto intentó escapar y tuvo que ser ejecutado. Eso es lo que él sabe. ¿Por qué querría desquitarse contigo? Él lo sabe, Norbano. Su Majestad lo sabe. Él sabe de mis crímenes y mis pecados. Quiere mantener el dolor de la muerte de Bayaceto fresco en mi corazón. Ya han pasado años, Selim. Ya no puedes cambiar nada. Hiciste lo que tuviste que hacer. Si él no hubiese muerto, sabes que tú lo habrías hecho. Durante años luchamos para hacer el duelo en un rincón. ¿Qué esperabas? ¿Esperabas ascender al trono entre rosas? Adelante. Su Majestad. Como ordenó, traje
la historia que le pidió escribir a Nasu Efendi. Permítame entregársela. Además, hay una escrita por el gran poeta Arif, se la traje también. Ya te puedes ir. Desde ahora, Su Majestad, el Sultán Suleimán, el Magnífico, ha decretado que no se unirá a todas las reuniones del Consejo, excepto las que él escoja. ¿Lo ves, Ibrahim? Poco a poco nos acercamos a nuestros sueños. Después de todas las guerras, muertes y ataques, seguimos aquí. Hemos llegado hasta esta noche. El futuro será magnífico y aún mejor, Su Majestad. Se convertirá en un gran emperador, mejor que Alejandro. Usted es el Alejandro Magno de nuestra época. Tú y yo creímos en este sueño. Veamos qué nos depara el destino. Sultana, nunca había oído algo así en mi vida. Dijeron que el vendedor que estaba insultando y difamando al sultán tuvo que ser arrancado de las manos del sultán, que estaba furioso. Es evidente que lo hicieron enloquecer con todos los insultos. Que todos sean malditos. ¡Guardias! Está bien. Sultana Maidebrán. Como ve, ya no queda nada de sultana en mí. Maria, los años también te han quitado cosas a ti. El dolor y el duelo han dibujado líneas sobre tu rostro. Aprendiste que el corazón humano puede quemarse. Hemos atravesado mucho dolor.
perdí a mi madre. Luego a Rustem Pasha. Y mis hermanos. Ambas sabemos que lo que realmente destrozó su corazón fue Bayaceto. Él era su preferido, su tesoro. Tienes razón. Su pérdida me afectó. La gente siente el dolor de los corazones que rompió cuando su propio corazón es destrozado. Usted perdió una vida inocente. Ahora podemos entendernos. No desea que haya justicia en este mundo, princesa Marian. El sultanato no debe quedar en manos de Selim. Ese es el destino. El destino. Alá le dio inteligencia a la humanidad y el derecho a escoger. Todas las calamidades que vimos solo tienen una explicación, Mariam. Solo uno es el responsable. Su padre, el sultán Suleimán. No vivimos la vida que él escogió para nosotras. El príncipe Selim, el Selim que nadie quiere, me escribió una carta. El día que llegué al trono, me restaurará mi asignación. Es extraño, ¿verdad? Los pecados del padre a veces son pagados por sus propios hijos. Debe sentirse mal por ti. El que no demostró piedad por su hermano, ¿demostraría piedad por mí? Se parece mucho a su madre. Está limpiando su conciencia. Pero quizás Alá esté complacido con él, a diferencia de su padre. Lo vi en el mercado. Qué triste, qué pena me da. Así es como Alá lo está castigando. De hecho, la queda pena. Y es miserable, eres tú, sultana. Con estas palabras, estás probando que mereciste exactamente todo lo que te sucedió hasta hoy. Ahora vete de este palacio. Y nunca regreses aquí. Este fue su hogar en algún momento, sultana. Y ahora ni siquiera le permiten entrar. Mehmed Pasha, quiero que se preparen de inmediato porque iremos a la guerra contra el enemigo. Como ordene, mi poderoso sultán. Alá mediante, le enseñaremos una lección al enemigo y regresaremos con buenas noticias para usted. Mehmed Pasha, yo mismo lideraré a mi ejército. Berdev Pasha. Sí, su majestad. Diríjanse a Transilvania con los Akinci. Cuando nuestro ejército llegue, se unirán nuestras fuerzas. Como ordene. Envío un mensaje a todos los beys. Diles que preparen sus subdivisiones y que los jueces estén listos. Que tomen precauciones respecto a los caminos y puentes. Como ordene, su majestad. Que nuestra guerra sea bendita. Soy Suleimán, el conquistador de Belgrado, Rodas, Budín, Bagdad, Mujax y el resto del mundo que está bajo la sombra de Alá Todopoderoso. Suleimán. Soy el que desafía a la muerte con una espada en su mano. Pasé años de mi vida enterrando mi bandera en el corazón del enemigo, esparciendo la palabra de Alá en la tierra y trabajando para establecer el orden y la paz en el mundo.
Yo, el sultán de las siete regiones, Suleimán. En todos estos años he visto muchas victorias y muchas muertes. Cuando la sangre de mis soldados caía al suelo, sentía que perdía una parte de mi vida. Derramé lágrimas por ellos. Nunca me derrotó mi ego. Nunca fui presa de los animales de Satán, que son la arrogancia, los celos, el orgullo. Y ahora, una vez más, saldré a causar miedo en el corazón de mis enemigos y a llevarles la paz a mis amigos y a recordarles quién soy. Todos verán una vez más la vida que he dejado de lado por este puesto. La verán y dirán que el sultán Suleimán aún no ha muerto. Gran Visir, un momento, por favor. No quiero decirlo, pero Su Majestad está cerca de dar su último aliento y tiene problemas con sus pies, y una campaña así puede acabar en una calamidad. Alá no lo permita. Pero podríamos perder a nuestro gobernante y la guerra. ¿Por qué es necesario que él vaya? El significado es claro, Pasha. Su Majestad quiere demostrar que su gobierno y su poder aún existen. Pero no sé si su salud le permitirá hacerlo. Su Majestad, su condición es muy sensible. Considero que en este estado no es apropiado que vaya a la guerra. Por Alá, Su Majestad, por favor, reconsidere su decisión. Me temo que no puedo hacer eso, doctor. Su Majestad, por favor, escúcheme. Le ruego que no vaya a esta campaña. Si abandona el palacio, Alá no lo permita. ¿Continúa? No podrá regresar. Su Majestad, por favor, Alá no lo permita. Sus heridas y su grave enfermedad destruirán su cuerpo. ¿Quién crees que eres? No estás en posición de saber cuánto dura la vida de alguien. Prepara la medicina que aliviará mi dolor, eso es todo. Su Majestad. Una palabra más y te corto la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede mi padre hacer algo así? Se lo advertí, sultana. Se lo dije abiertamente. Le dije que si va a la guerra, no regresará. Alá no lo permita, pero mis palabras no valen nada para él. Sultana, quizás usted pueda hacerle cambiar de opinión a Su Majestad. Esto es debido a muerte. No lo creo, Pasha. Los últimos rumores que se esparcieron de mi padre son conocidos por todos. No se guardaron nada esos desagradecidos. Pero debe hablar con él, sultana. No puede observarlo mientras marchas hacia su muerte. Sultana, juro que el pasha tiene razón. Por favor, hable con Su Majestad y hágalo cambiar de opinión.
Viniste para convencerme. ¿No es así? No desperdicies tu aliento. Ya tomé una decisión. Así es. El poder que tengo no es suficiente para hacerle cambiar de opinión a un rey, en especial al sultán Suleimán. Pero le ruego que por favor reconsidere su decisión. Ven, siéntate. Mi Mariam. Mi hermosa hija. Hasta hoy todo lo que hice, todas las decisiones que tomé, fueron por la paz y la felicidad de los musulmanes, la dinastía y el futuro de la nación. Y esta guerra es igual. Los enemigos siguen afuera. Mi pueblo me quiere liderando a los soldados. ¿Qué tal si los pashas van primero? Y después se les une a ellos. Ya ha sucedido esto antes. Es imposible, Mariam. Esto es diferente. Será mi última guerra. Mi sultanato comenzó con conquistas y terminará con conquistas. Que Alá nunca lo separe de nosotros, su majestad. Padre querido, por favor, piénselo otra vez. Viajará mucho. Podría llevarle meses o años. Esta campaña es un camino sin final. Mi difunta madre me confió su seguridad. ¿Cómo responderé por esto yo sola? Mi luna y mi sol, de rostro radiante. ¿De dónde sacas que tu madre estaría en contra de esta guerra? Si tu madre estuviera viva, sabría de cada uno de mis sentimientos y pensamientos y me apoyaría en esto. No podemos concebirlo de otra manera. Porque el mundo está a sus pies. El futuro le sonríe. ¿Quién podría tener un destino como el suyo? Usted ya goza de inmortalidad, sultán. Algún día moriré como todos, Hurrem. El destino está escrito. Algún día me alcanzará la muerte y partiré como todo ser humano. Nadie es inmortal. Sí, pero su sombra será recordada por siempre, sultán Suleimán. Durante años, siglos y milenios, la gente va a hablar de su poder y de toda su majestuosidad. ¿Eso no es inmortalidad? Irá de todos modos. Sin importar lo que suceda, ¿verdad? Lo que puedes hacer es despedirme con felicidad y no entre lágrimas. Este es tu jardín, Suleimán. El paraíso sobre la tierra que ves en este mundo es tu sueño. Esta es la primavera de los amantes. Oh, alma, este amor es como la lluvia. Somos como las hojas y las flores. Cuando llueve sobre nosotros, hallamos la vida.
Nunca he visto a nadie en este mundo que no tenga alas de pies a cabeza. Todos vuelan según sus propios deseos. Todos están emocionados. Todos están en llamas. Todos esconden. Todos buscan una razón para amar. Esta es la obra de arte del difunto Nosu Efendi. Él escribió acerca de todas las guerras, celebraciones, ceremonias y eventos importantes que se dieron durante mi vida. Alá mediante, esta obra se recordará durante muchas generaciones, al igual que su nombre. ¿Y esto? Es lo que escribió el poeta Arif y que tú has ilustrado. Pero las últimas páginas aún siguen en blanco. Tú y tu equipo de expertos completarán estas páginas con mi última campaña en la que saldré victorioso. Lo harán para que años después, incluso, ¿por qué no?, también siglos después, los que lean este libro sepan del gran poder de este imperio. Nos ha otorgado a mí y a mi equipo un honor incomparable, Su Majestad. Que Alá lo guíe por el buen camino y lo acompañe siempre. Amén. Hoy es el gran día, Su Mulaj. Todo Estambul está esperando en las calles. En el pasado, Su Majestad pasaba muy pocos días en el palacio. Uno de nuestros ojos lo veía y el otro no. En días como esto, hacíamos los preparativos de antemano. Está escrito para nosotras poder ver al Sultán Sulaimán partiendo. Alá mediante regresará sano y salvo. Alá mediante, sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ve a trabajar! ¡Ah, qué perezosas son todas! ¡Todas a trabajar! Soy Sulaimán.
el hijo del sultán Selim. Nací de la madre sultana Hafsa, el décimo sultán del Imperio Otomano. El gobernante de los safávidas, los mamelucos egipcios, Siria, Palestina, los dominios de Hiyaz, de los caminos, de las especias y la seda, de los mares, los desiertos. El único amo de los dominios otomanos que heredé. Soy Suleimán. Cabalgo mis caballos de este a oeste. He jurado llevar mi bandera al punto más occidental del mundo. He jurado por la tranquilidad de mis súbditos, por la justicia. He jurado llevar la justicia a cada pedazo de tierra que piso. Su Excelencia Dux, cuando el sultán Suleimán anunció que llegaría con su ejército, nadie le creyó. Había rumores de que el viejo y cansado rey no podría volver a ponerse en pie. Pero el gran turco sorprendió a todos. Cuando todos esperaban su funeral, él, como si estuviese en la flor de su vida, con una procesión digna de su nombre, abandonó su palacio junto a su ejército. Constantinopla fue testigo de uno de sus días más magníficos. Con su extensa barba,
y su bata blanca. Todos hablaban de cuánto se parecía a un minarete de luz. El pueblo despidió al gran turco con emoción antes de su campaña. Durante su reinado de 46 años, en el este y el oeste, ha conquistado cada tierra que quiso. Es la pesadilla de sus enemigos. El sultán Suleimán ha probado, una vez más, sin discusión, que es el rey de reyes. Debe prepararse y preparar a sus aliados también. Cierren las murallas de las ciudades. Preparen a sus soldados. Oren. Suleimán el Magnífico está marchando hacia el corazón de Europa. Su majestad. Koutaya. Es imposible que su majestad regrese de una campaña así. No esperaba algo así del sultán. Por el contrario, Norbano. Es lo que se espera del sultán. Un rey que hizo que el mundo entero se arrodillase y conquistó incontables territorios. Irá a su muerte no con tristeza, sino con alegría. Yo no vi los años más gloriosos del sultán Suleimán. La sangre que yo vi se convirtió en lágrimas. El final de la guerra no es claro. No lo deseo, pero podría acabar en una triste derrota. Alá no lo permita. No sé cuántas campañas he esperado ansiando el regreso de mi padre. Esta vez no regresará Zumbul. No regresará. Quizás no vuelva a verlo nunca. Que Alá proteja la vida del sultán. No agobie su corazón, sultán. Hace mucho tiempo que no veía a su majestad tan feliz. Le juro que tuvo una partida magnífica. ¡Gloria a Alá! ¡Gloria a Alá! Es lo único que me tranquiliza. Recemos, Zumbul. Alá le otorgó una vida extraordinaria a su majestad. Que también le dé la posibilidad de regresar. Amén, sultana, amén. Que Alá la ayude.
Semun, cerca de Belgrado. Su Majestad, el príncipe de Belgrado, Segismundo Zápolyo, espera para verlo. Que entre. Sultán Suleimán el Magnífico. Desde ahora nombro a su hijo, Segismundo Zápolyo, como príncipe de Erdel y estará bajo mi protección todo el tiempo. Rezo en agradecimiento a usted por mi gran fortuna, poderoso rey. Si no fuese por usted, yo no estaría aquí ahora mismo. Cada respiración es una deuda hacia usted, emperador de emperadores. Como el de Alejandro Magno, su nombre jamás será olvidado. Me honra tocar con mi rostro el lugar donde usted posa sus pies. Mi amado hijo Segismundo, recuerdo que cuando te vi por última vez, no eras más que un bebé en brazos de tu madre. Ahora es un valiente príncipe. Mi sombra siempre estará sobre ti, protegiéndote. La razón por la que vinimos es para mostrarle su lugar a Maximiliano. El primer objetivo es Sigetbar. A la mediante seremos exitosos. Lo que quiero de ti es que recuperes cuanto antes nuestro territorio y castillos que Austria ha tomado en Transilvania. Como ordene, mi rey. Que Alá te proteja y mantenga tu espada afilada. Su Majestad. Habla, Sokolo. He recibido malas noticias del Bey de Beis de Budin Aslan Pasha. A la fuerza tomó a un cristiano y lo circuncidó, y luego lo hizo bailar ante todos en una celebración. También está cobrando impuestos ilegales del pueblo bajo su control. Y todo lo que hace es con su nombre, Su Majestad. Y como si no fuese poco no tener su permiso, también tomó el castillo de Alato. El castillo que usted sabe pertenece a los austriacos, y claramente esto también lo hizo en su nombre, Su Majestad. Tráigame a ese tonto de inmediato. Le demostraré cuál es el castigo por oprimir a los inocentes. Ya retírate. Su Alteza, mi héroe, te extrañé. Querida madre. Tu padre, el sultán, te esperaba impaciente. Cuando me invitaste, me preocupé. ¿A la mediante todo está bien? Sí, todo está bien, hijo. Tu padre te lo contará todo. Mi madre dijo que tiene algo para decirme. ¿Se trata de Su Majestad? ¿Acaso su condición ha empeorado desde la última vez? Mehmed Pasha me escribió con malas noticias. La condición de Su Majestad cada vez es peor.
Los doctores ya se lo habían advertido. Si partía en esta campaña, no regresaría. ¿Quién puede detener al sultán Suleimán? Alá mediante regresará sano y salvo. Alá mediante. La muerte es la orden de Alá. Claro que su decreto se cumplirá. No hay salida. Aún para el sultán Suleimán. Alá mediante, si no es hoy, será mañana. Pero el trono será mío. Nuestra era está por comenzar. El Bey de Beis de Budín, Aslan Pasha. Poderoso sultán de las siete regiones. ¿Por qué me hizo capturar y traer a su presencia así? ¿Qué error he cometido? Error, dices. Tus pecados son numerosos, lo sabes. Has oprimido al pueblo y has hecho cosas sin permiso. Circuncidaste por la fuerza a uno de mis súbditos cristianos y lo humillaste. Difamación, su majestad. Le juro por Alá que es difamación. Mis enemigos me engañaron porque no sucumbí ante ellos. ¿También es difamación que cobras impuestos adicionales? ¿Y que sin mi permiso atacaste un castillo del enemigo? Su majestad. ¡Eres un insolente! ¡Eres un bandido! ¿Por qué sigues hablando? No hay justificación para estos actos. Te confié esta tierra bajo mis leyes para que me representes, no para que oprimas al pueblo. Tomé precauciones estrictas, pero solo para los cristianos. ¿Quién eres para discriminar entre mis súbditos? ¡Llévenselo! ¡Su majestad! ¡Por favor! ¡Le ruego su perdón y su piedad! ¡Su majestad! Su majestad, le ruego su perdón. Por favor, piedad. Su majestad, llama al doctor de inmediato, rápido. Su majestad. Su majestad. Dame medicina. Como ordene su majestad. No. Socorro. Ve de inmediato con el líder del ejército y dile que si sigue Edvar no cae, no tendré paz. Como ordene su majestad. Cuando era pequeña, recuerdo las primaveras y las tormentas de mi madre en este harén. Pero cuando ella veía a su majestad, uno podía ver las estrellas en sus ojos. Y él la observaba como si su corazón se derritiese. Juro, sultana, que fui testigo de cada momento. Cualquiera sacrificaría su vida por esa clase de amor.
No crea que su majestad solo será recordado por sus campañas. Quizás no viva para verlo, pero el amor del sultán Suleimán y la sultana Hürrem será recordado en el futuro. Vamos a Edirne, Zumbul. Este palacio vacío y silencioso me quema por dentro. ¿Qué sucederá con el príncipe Selim, sultana, y con la sultana Nurbanu? Primero enfrentarán a Alá, y luego a su hijo y a su nuera. Ganaron, Zumbul. Mi hermano ya no está. Selim ha ganado. Hemos perdido. Sueño con los caballos entrando al jardín y con la llegada de las buenas noticias de Sokolu Mehmed Pasha. Cuando subas a ese trono, después de años, mis ojos finalmente descansarán. Y celebraremos en los aposentos del sultán. Ha llegado mi momento de ser la sultana de las sultanas. Cuando llegué por primera vez al palacio, las estrellas me lo dijeron. Después de la sultana Hürrem, sería mi estrella la que brillara. Como este anillo. Sigue, Tuar. Su Majestad, nuestros cañones disparan desde la plegaria de la mañana. Como usted sabe, Sigetvar está rodeado por 4 trincheras. Además, los jenízaros están atacando constantemente. Y hemos causado un gran daño a nuestro enemigo, Su Majestad. Háblame de la victoria, Sokolu. Dime cuándo caerán los fuertes. A la mediante tendremos éxito muy pronto. Le queda muy bien, sultana. Entre. Sultana, ¿me mandó a llamar? Parece que has hecho muy feliz a mi príncipe Murad. Pero eso no es suficiente, Safiye. Por ejemplo, para llegar al poder, yo puse mi vida en peligro. Después del príncipe Selim, será finalmente la era de mi primer hijo, el príncipe Murad. Y si Alá me lo permite, seré la madre sultana. Ese bendito puesto que no estaba destinado para la sultana Hürrem, a la mediante será para usted. Ya debes saber de la sultana Hürrem por la sultana Mariam, claro. Ella me escogió. Y yo sigo su camino. Las eras cambian. Y ha llegado la mía. Estoy muy segura de que usted va a sobrepasar a la sultana Hürrem. Así como las cosas cambiarán, y su sucesora la va a sobrepasar algún día. Y ese hermoso anillo de poder, aquel que lleva en su dedo, va a cambiar de mano, sultana. ¡Entre!
Sultana, el príncipe Murad ha llamado a la sultana Safiye. Con su permiso, sultana. Debo ir a cuidar del príncipe. Su guerra aún no terminó, sultana. Acaba de comenzar. Si hay algo más difícil que llegar a la cima, es mantenerse allí. Ojalá pudieses acompañarme, Zumbul. Sultana, pero el harén estaría en problemas sin mi presencia. Alguien debe quedarse para poder instruir a las nuevas criadas. Así debe ser. Solo quiero ir con usted, sultana. Créame, lo juro por Alá. Que Alá te proteja, Zumbul. A usted también, mi querida sultana. Escríbame, por favor. Manténgame al tanto. Sultana. Mi vida. Este es mi legado. Todo lo que atravesé y todo lo que he vivido, lo he escrito aquí. Lo que se sabe y lo que no se sabe de mí está en estas páginas. Todo está aquí. Mi alma está en estos salones, aposentos, pasillos, jardines. Estos muros tienen mis lágrimas, mis amados, mi amor, mi voz, mis canciones. Mi risa, mis lágrimas ocultas y los llantos abiertos. Pasarán estaciones e incluso años. Las estrellas se extinguirán en los cielos. Lo que llaman vida es un parpadeo. Mis ojos se abrieron y se cerraron. Lo que llaman vida es un día. Lo ves y lo pierdes. Todo lo que tuve fue amor. Y mi vida fue este palacio.
¡Maldito! ¡Apresúrate! ¡Ya están casi listos! Comida y jugos para distribuir por todo el harén. ¡No me apresures, Zumbul! Estoy embarazada. ¡Qué gran noticia, Zumbul! ¿Lo oíste? Tendré un nieto más. Gracias, Alá. Amén. Que Alá lo proteja. Amén. Sultana Meidebran. ¿Cómo está? ¿A la mediante no le aburre el palacio? ¡Atención! Por orden de la madre sultana Hafsa, se repartirá oro por el nacimiento del príncipe Mehmed. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Vamos al jardín a jugar! No podemos salir al jardín. Imposible, no puede hacerse. Es muy difícil. No es difícil. Todo es posible. Y que Alá me otorgue paciencia. Ni siquiera puedes pronunciar mi nombre. ¿Cómo quieres convertirte en sultana? ¡Es Zumbul Agh! Zumbul Agh. Zumbul Agh. ¿Lo dije bien? Ahora estas son las prohibiciones. Está prohibido hacer ruido. Está prohibido mirar y observar. Está prohibido hablar. Aquella que lo haga sufrirá un castigo severo. Tengan en cuenta que todas estas reglas y prohibiciones son bajo pena de un apercibimiento estricto. Así que, por favor, tengan en cuenta este tipo de prohibiciones. Zumbul, ¿qué está pasando? Es la madre sultana. Debe ir a verla. Es lo que ordenó. Esta mañana su majestad me liberó. ¡Atención! La sultana Hurrem ha llegado. Mi sultana. Thank you.
¡Atención! ¡El sultán Suleimán el Magnífico! ¿Cuál es la condición actual, Sokolo? Su Majestad, Sigetvar es firme. Y contra todo pronóstico, sus líderes demuestran gran resistencia a entregar el castillo. No creo que... ¿Qué opinas, Pertep Pasha? El gran visir Mehmed Pasha tiene razón, Su Majestad. ¿Hassan Aga? Desafortunadamente, el invierno se acerca. Quizás sea mejor retirarse a Belgrado. Nos prepararemos para la próxima primavera y podremos atacar con una fuerza mayor y más efectiva. No tendremos otra primavera. Hasta el día de hoy, he luchado incontables veces. Con la ayuda de Alá, la fuerza de mi muñeca y la sangre de mis soldados, gané decenas de victorias con mi corazón y mi alma. Sabía detenerme cuando el viento no soplaba en mi favor, pero esta vez es diferente. Sigetvar es importante para mí. Sigetvar no es una fortaleza más en manos del enemigo. Esta fortaleza es... es mi esperanza. ¡Mis héroes! ¡Mis valerosos guerreros! ¡Que levantan sus espadas y respiran el mismo aire que respiró el profeta Mahoma! ¡Hoy dirán el nombre de Alá y marcharán contra el enemigo! ¡Este día será nuestro día! ¡Nuestro todopoderoso señor! ¡Nuestras plegarias! ¡Y el viento nos apoyan! ¡La victoria! ¡Y el paraíso nos esperan! ¡Les prometo que cuando acabe el día habrá caído Sigetvar! ¡No me decepcionen, mis leones! ¡Larga vida a nuestro sultán! ¡Larga vida a nuestro sultán! Koutaya.
Majestad. ¡Su Majestad! ¡Llama al doctor de inmediato! ¡Rápido! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! يا سين و
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع Su Majestad, ha llegado el momento. Soy Suleimán, hijo del sultán Selim. Nací de la madre sultana Hafsa, el décimo sultán del Imperio Otomano, gobernante de este mundo, el que hizo arrodillar al este y al oeste. Vengo del polvo y regreso al polvo. Yo soy él, Suleimán. La voz de mi amigo me llama. ¿Qué le sucede al corazón del hijo de Adán cuando éste muere? Cuando la sangre y el alma lo abandonan, ¿qué queda? La mente no puede comprender esto. Solo el corazón sabe la verdad. Es una gran reunión,
una celebración. Es la magnífica plegaria otorgada a muy pocos servidores de Alá. Los cielos están sobre mí. Entre las ramas siento una fría brisa. Mis raíces son profundas. Soy Suleimán. Ni corona ni trono. Solo me llevo el amor y la amistad conmigo. Ahora despertaré. El Hijo del Hombre debe saber esto. Deberían saberlo y recordarlo. El sultanato ha terminado. Ya desapareció la tristeza de las risas. Este sueño se ha completado. El gobierno no se mantiene y la corona tampoco. Al igual que llegué al mundo con las manos vacías, así me voy. Lo que queda es un puñado de tierra. Todos deben saber que un Suleimán vivió en este mundo. El humilde servidor del Señor de la Verdad. Suleimán. Suleimán.